Ya estamos de regreso con nuestro video de Spanglish Lesson número 3. Are you sure about that? Okay. Yes. Yes, number 3. Yeah. Hello, my friends. We are back finally with our Spanglish video lesson number 3. Lo siento que nos hayamos tardado demasiado con este video, pero es que es su culpa. Not my fault. Yes, sí, es su culpa. Today we have, for the Spanglish video, we have 5 different phrases or questions that we use in a daily basis. So, let's get started. Vamos a comenzar. Frase número 1. Phrase number 1. Hand me my beer. Pásame mi cerveza. Pásame y ya la tiene. Hand me my beer. Ahora sí. Phrase number 1. Pásame mi cerveza. He already had it. I don't know why he asked for it, but okay. Phrase number 2. Frase número 2. Sorry. Have you seen my favorite t-shirt? You still? Sigue con la misma pregunta, ay Dios mío. He's still with the same question. ¿Has visto mi playera favorita? ¿Has visto mi playera favorita? Have you seen my favorite t-shirt? He's blaming me for a shirt that I didn't lose. Él me está culpando por una playera que yo no perdí, que es de él. Quiere que se la saque no sé de dónde, pero bueno. When she does the laundry, things disappear. No, they don't. No, they don't. So, que la lavadora se las traga, o que... Él dice que cuando yo lavo la ropa, la ropa se desaparece. Entonces yo creo que de... It's not the Bermuda Triangle. El triángulo de las Bermudas. Mm-hmm. Okay. So, vamos a olvidar eso. Vamos a la siguiente frase. Did you flush the toilet? ¿Le bajaste a la palanca del baño? Did you flush the toilet? ¿Quién sabe? ¿Le bajaste a la palanca del baño? I did. Did you? I did. Sí, okay. Yo también. Okay. We should better ask our kids. Mejor le preguntamos a Ryan en Atlas, ¿no? Porque ellos... ¿Quién sabe? Frase número 4. Whose underwear is this? ¿De quién son estos calzones? Whose underwear is this? ¿De quién son estos calzones? We ask that question to our kids. Le preguntamos eso a nuestros nenes porque luego, ay Dios mío. Frase número 5 y la última. I'm ready for bed. Ya me voy a dormir. I'm ready for bed. Ya me voy a dormir. So, quiero aclararles algo, amigos, en esta parte. Por ejemplo, ellos en inglés dicen, I'm ready for bed. Y nosotros, si ustedes utilizan un traductor de inglés a español, lo que les va a decir esta frase es, yo ya estoy listo para ir a la cama. En español nosotros no lo decimos así. Nosotros decimos, ya estoy lista, ya me quiero ir a dormir. Entonces, no utilicen el traductor, porque muchas veces no hace sentido. Esta es la forma de que los americanos dicen, en vez de decir,
oh, ya me quiero ir a dormir, o ya estoy, o ya, en vez de decir ya me quiero ir a dormir, dicen I'm ready for bed, que ya eso quiere decir ya me quiero ir a dormir. Entonces, no utilicen un traductor, mejor díganlo así, que es más común en inglés. I'm ready for bed. I know, you're ready for bed. Okay. For the English speakers, don't use a translator because it's not going to make any sense. Sometimes the translator tells you the one way, and when you say it in Spanish, if you say it the same way that the translator is saying it, for us as Spanish speakers, it doesn't really make sense. So I encourage you to use it the way we're showing you or teaching you. Ok, pues yo creo que ya sería todo por el video de la lección número 3 y nos vemos para el siguiente. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero va a venir el siguiente video, ¿ok? Thank you for being so patient and we'll see you in our next Spanglish video. I don't know when, but we're gonna put it there for you one of these days, ¿ok? One of these days. Ok, adiós amigos. Bye-bye. Bye. Amigos, espero que este video les sea de ayuda y continúen aprendiendo un poco de inglés con el amor y conmigo. Solamente recuerden que nosotros no somos maestros de inglés, por lo tanto, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ojalá y les ayude.